solo para decir en este video y dejar en claro, porque anda una fotografía viralizándose donde dicen que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, besó a la fuerza a una niña que aparece en ese video. El día de hoy, 14 de marzo del año 2020, el presidente de México, el hombre más amado y más querido por todos los mexicanos, estuvo en Ometepec. Con gran emoción y alegría, la gente de esta tierra y de todo México le tiene un gran aprecio, y nosotros le tenemos un gran cariño al presidente de México por las cosas que está haciendo. Y el día de hoy, emocionados también, esta pequeña niña, que les digo aquí, es mi hija y yo soy padre de esta niña, fuimos con mucha emoción hasta las puertas del hotel donde él se hospedó este día 14 de marzo. Y con mucha emoción fuimos a saludarlo, y también mi hija fue a saludarla, a saludar al presidente. Ante la multitud, mi hija quería saludar al presidente, quería abrazarlo. Entonces yo le di a mi hija al presidente para que la abrazara. En esa fotografía se aprecia una cara indiferente a la alegría, pero quiero decirles que esa cara es por la multitud que había. Ella sintió un poco de nerviosismo, entonces, pero ella estaba muy contenta, y nosotros queremos al presidente. Y ante cualquier desinformación que tenga la derecha, nosotros podemos decir que queremos mucho al presidente, y que lo que están haciendo en tomar en mal esa imagen, queremos decirle a todo el pueblo de México que el presidente es un hombre de respeto, que respeta. En ningún momento tuvo mala intención para con esta niña pequeña de apenas 4 años. Esa gente que se dedica a difamar al presidente, a tratar de despreciar.